un compuesto tribu hermano. Hola, hola amigos, bienvenidos a su canal El Salvador On. En este momento pues estamos por el sector de las cabras, los peligüey, los cabros, y vamos a preguntar algunos precios acá con los amigos. Para el dolor de huesos, dolores en la rodilla, para que haya calor, el vapor, el fogaz en la planta de los pies, y le duele el calcañal, sufre del dolor en el calcañal, venga, para eso sirve lo que es el compuesto buenísimo, para el espolón, para la empedradura, para la orinadera, el ardor, el mal olor, orina más fuerte de amarillo que un caballo, tiene una gran infección los riñones, para ellos sirve lo que es el abril compuesto, buenísimo, el abril compuesto, venga, acérquese, pregunte sin compromiso. Hey, ¿cómo estamos, tío? ¿Todo bien? Como que si fueran humanos, va, como se quedan viendo la cámara. De los riñones, mira, de la orinadera, del ardor, el dolor, el mal olor que le echa el orín, le arde para orinar. Tiene problemas de riñones, quiere curarse. ¿Y cuánto pides por esto? Venga, acércate, pregunte. 100 bolas. Por la medicina, la buena para la leche, estoy entregándole 100% natural. Esa es la para limpiar, para desinflamar, para desinflamar. A tomar fotos, tomándole fotos a este cabrón. Activarle los riñones. Acércate, pregunte, hermano, sin compromiso. El algún compuesto es un agua. Ya vamos a hacer una entrevista ahí al brother. Es una alternativa. Hey, ¿cómo estamos, pues? ¿Qué dice el hombre? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo es su nombre, caballero? David Granados. Muy bien, ¿cuánto tiempo tiene de haber venido por acá a estar comprando y vendiendo, cabrón? 15 años de estar por acá. Muy bien, ¿y cómo ve la plaza ahorita? ¿Cómo está el movimiento? Está mala. No hay mucho cabro. Hay mucho. Por lo tanto, cuando viene mucho cabro, eso significa que el precio baja un poco. Muy bien. De la orinadera. Ok, entonces aprovechemos este momento para mandar un saludo allá para todos los amigos en Estados Unidos, en Canadá, en México. Para aquella persona. Que te manden dólares cuando tenga tiempo de decirle. De los riñones. Por aquí estamos, de la orinadera. Leña, el ardor. El mal olor que le echa al orín. Que mande un banquete para que mande un billetillo. Para comer. Ya lo estamos muriendo. Una buena, excelente. Excelente ahí, amigo. Hoy día lo van a ver allá y van a decir, no, le vamos a mandar algo ahí. Pero que sea cierto cuando venga que te lo deba. Sí, no, vamos a ver si aparece algo ahí. Vamos a darle. ¿Verdad? A ver qué sale ahí. ¿Me entiendes? Para mientras tanto, te voy a dar algo para que te tomes un fresco. Una pupusita, ¿vale? Y gracias por la entrevista. Gracias. Vaya, ok, está bueno. Ahí. Estamos, brother. Está bien, gracias. Bueno. Vaya. Está bonito las cabras, man. Hay diferentes tamaños. Y precios. ¿Y esta negrita qué vale? 45. Deberíamos de hacer un campamento de cabritas allá. Mira, ya saben qué bonita. Esta animalita es saltarina, va. ¿Ah? Sí, es alta. ¿Ya? Qué bonita está. Pero hay gente que le pone nombre, usted no, ya se va a echar, mire, qué bonito. Ya se echó. Vaya, mira, mi amigo Ever Fuentes, para que lo vea Alexia, Ibe y esto, Adeline. Mira qué chulada de cabrita. Hay unas niñas que son amigas del canal y su papá que les gusta mucho lo que son las cabritas. Ajá. ¿Y cuánto está pidiendo por la cabra? Yo estoy pidiendo 1.35. 1.35. Vaya amigo, aquí está 1.35 con la cabrita ahí. Pequeñito, chulada. Tenemos los cabritos. Gracias, oye, soy. Ahí tenemos la amigos. Leche, patrón, venga. Una buena cantidad de cabras que han venido el día de hoy acá. Acá con los amigos. Diferentes tamaños, formas y colores. Peligüey, ¿verdad? Tome café. Están los peligüeyes.
¿En cuánto anda el peligüey, amigo? ¿A cómo son? A ver. ¡Ahí va el carro! ¿Barato? ¡Ahí va el carro! ¡Ey! ¿Cómo estamos? ¿Estás haciendo viaje, hermano? Estamos las buenas cabritas. Las buenas cabritas. ¡Ahí el carro! La vende. Es la mamada. Esta es la mamada. Es el primer parte. Tamaño ubre. Ahí está la marca. Tamaño ubre, batiste, de nota que ahorita acaba de dar. ¿Cuánto le dan? 125. 125 con la cría. Ahí está la placenta, acaba de nacer. Sí, se le nota que acaba de nacer. Bien, pues por acá tenemos más. Nos encontramos aquí con nuestro buen amigo y hermano. Y fiel a los días de Tiangue. De Tiangue, al Tiangue del Tránsito. Aquí me encuentro con Agapito, mi viejo amigo. Todo este producto es de un solo dueño. Desde allá, así, hasta allá, hasta mi socio, el camionero, que ando yo. Cuidado ahí. Alvino, o Moreira, o Moreira, jefa. Es mi viejo amigo. Un buen reportaje para Nueva York y Georgia y Los Ángeles. Aquí tenemos a nuestro buen amigo Redondo. Mira, si tienes un número de teléfono, porque alguien me preguntó que quería. 77-23-4100. Muy bien. Ahí está el número de teléfono del amigo. Pues alguien quería comprar alguna. Una cabra parida. Una cabra. Y estas, ¿me podría dar el precio ahí? El precio, 75, 100, 100, 160. 80. Esa cabrita la quería. 140. Sí, era que estaba. 140. Todas tengo. Todas. Todas. Pura belleza. Pura belleza. Aquí hay leche a morir. En mi casa mantengo leche en bastante y cuajada. Leche cuajada. Mira, ubre. De 2 litros, de 2 botellas. De primer parto. Este es primer parto, pero esta va poquita. Esta sí da bastante. Primer parto. Tamaño ubre. Buena leche, ¿eh? Ya te lo leño. Esta cabra es buenísima. Es como esa, es una belleza. Es una nuca de primer parto. Está bonito. Esa cabra también chorrea con ganas y está chiquita. Bueno, jugo. Aquí tengo bastante. Aquí tengo la gasolinera también para alguien que se le acabe el diésel. ¿Qué hay? Tengo de todo. Aquí tengo el jardín allá. Oh, el jardín de las pequeñitos. Aquí tengo de raza. Esta es raza orejón. Brahman, como llamamos. Esta desgraciada es tengo hembras chiquitas, machos. ¿Y estos los precios cómo andan? Estos andan entre 15, 20 y 25. Estos a 25. Todo esto. Y estas a 75. Mira, hay una hembra de estas así. Así pequeña. ¿En cuánto tiempo paren? Esta para en 5 meses. 5 meses. 5 meses. ¿Quién le va a querer golpear a nosotros? ¿Cómo? Ya han rebanado, me han golpeado, me han dado con la mano gacha. Por la mano. El toro. Todo, me han golpeado. Yo como aquí me he criado. Sí. Yo tengo 35 años trabajando en esto. Ya. Aquí quedé todo mi vida. O sea que no te asusta ver un toro que viene encima. Es como que alguien me diga, mira, que tengo tal gusto de fuego que yo me mando a correr, a mí no me gusta con el pitante del muerto. No corro, ¿qué puedo correr?
No puedo correr porque no puedo. Hey, varios amigos me han escrito ahí, mandándote saludos y que te vinieran a entrevistar. Mándale saludos a todos ahí en Nueva York y en Atlanta. En Atlanta, todos los de Atlanta les mando un saludo. Damos. Y aquí los espero con las cabras paridas, con cabros machos capados. Ahí los estamos pelados, enteros, como sea. Bueno, gracias. Gracias, gracias ahí, bro. Dámele un recorte a la chamaca, a la costurera, a la de ponerle la cámara, a todo, mi viejo amigo allá también. A la de bien, pues por acá tenemos amigos ya aquí, el brother, pues, esto, sacando ahí la... Para escucharle aquella orinadera y la... Lo que son las cabras. Muchas gracias ahí por estar ahí pendiente de su canal, de su padrón. Venga, acércate, pregunte por la medicina, que le estoy entregándole 100% natural.